espectáculo. Algunos podrían hacer sus reuniones de familia allí mismo. Sagas familiares y Tribunal de Cuentas vuelven a ir de la mano. El diario El País publica hoy más detalles. Atención, un 10% de empleados del Tribunal de Cuentas son familiares de altos cargos. De los 700 trabajadores de este organismo público, como decíamos, 100 son sobrinos, hermanos, parientes de algunos de estos miembros. Por ejemplo, el primero, el presidente actual tiene por allí a una concuñada y a un sobrino de su esposa. Su número dos, Javier Medina, está acompañado también allí de su esposa, de un pariente de su esposa, de una hermana y de un hermano. Y atención, porque su hermano, Enrique, también tiene allí a su esposa. Es fácil perderse en esta especie de árbol genealógico del Tribunal de Cuentas. No se quedan atrás los dos últimos titulares del Comité de Empresa del Tribunal de Cuentas, porque acumulan 17 familiares. Y llama la atención el de Julio Ronda, el caso de este sindicalista, porque allí cobra unos 2.800 euros y cuenta El País que solo cuenta con el graduado escolar. Y ojo, en plantilla también está la mujer de Federico Trillo y el hermano de José María Aznar. Aquí lo vemos. La situación es tal que fuentes del tribunal aseguran al diario que aquí, dicen, se sabe quién es el padrino de cada cual. Lo raro es que haya alguien con padrino desconocido. Muchos llevan años denunciando casos de enchufismo, favoritismo y por eso piden que se cambie el tribunal examinador, que se cambien sus miembros, porque son ellos los que regulan un poco pues, quién accede a este organismo y de los 5 miembros que hay, 3 son altos cargos y representantes sindicales, que por si fuera poco son los que además redactan las preguntas del examen para acceder. Antonio.